Evangelio de hoy, martes 2 de julio de 2019. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, los ángeles surgieron a Lot. Anda, toma a tu mujer y esas dos hijas tuyas, para que no perezcan por culpa de Sodoma. Y como no se decidía, las agarraron de la mano a él, a su mujer y a las dos hijas, a quienes el Señor perdonaba. Los sacaron y los guiaron fuera de la ciudad. Una vez fuera, le dijeron: ponte a salvo, no mires atrás, no te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Lot respondió: no, vuestro siervo goza de vuestro favor, pues me habéis salvado la vida, tratándome con gran misericordia. Yo no puedo ponerme a salvo en los montes, el desastre me alcanzará y moriré. Mira, ahí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme y escapar del peligro. Como la ciudad es pequeña, salvaré allí la vida. Le contestó: accedo a lo que me pides. No arrasaré la ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues. Por eso la ciudad se llama La Pequeña. Cuando Lot llegó a La Pequeña, salió el sol. El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión de la vega, y vio humo que subía del suelo, como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, arrasando las ciudades donde había vivido Lot, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea, bendeciré al Señor. Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesucristo, muchas veces no comprendemos las cosas que nos suceden, ni sabemos explicar los problemas que surgen en nuestra vida diaria. Tú eres Dios y duermes en la barca de nuestra alma. Y si nosotros te somos fieles, es porque necesitamos tu ayuda para confiar en ti,
aunque duermas y parezcas que no te enteras de nuestra vida. Danos ese poco de fe que le faltó a los apóstoles, pues aún dormidos, tú eres el dueño del universo. Oh Señor Jesús, calma la tempestad de nuestras tentaciones, de nuestras dificultades, y entonces nosotros podremos ver de una manera diferente tu voluntad. Dulce Jesús, aunque muchas veces no comprendemos las circunstancias que vivimos, nosotros nos acogemos a ti para ver en todas ellas tu mano amorosa y protectora. Que sepamos decir, ya desde hoy, hágase como quieras, pues la misma tormenta obedece a tu amor. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, oraciones en video. Uno de los puntos más comunes en la vida es la incertidumbre de lo que nos pasa o de lo que nos pasará. En esto se distinguen quienes no tienen fe a los creyentes. Quienes no tienen fe se preocupan demasiado en qué comerán y ganarán el día de mañana, mientras que los creyentes se preparan para el futuro viviendo rectamente el presente. Dios nos va poniendo en el camino las soluciones, pero solo las vemos a largo plazo. Es aquí donde entra nuestra fe. Hoy, amada hermana y amado hermano que me escuchas, quizá te esté atrapando la estrechez económica, la muerte de un ser querido. Sin embargo, Dios lo permite porque de ello sacará un bien mucho mayor. Y mientras no alcanzamos a ver el porqué, Cristo nos acompaña y su sola presencia y nuestra oración nos darán la fuerza para llegar a ser felices con Él. El Evangelio de hoy, el estar en el bote con Jesús dormido, se asemeja de alguna manera con alguna situación en nuestra propia vida. Ha habido momentos de turbulencia cuando Jesús parece desinteresado o despreocupado. Preguntémonos precisamente si nuestra fe está siendo débil o se está fortaleciendo teniendo esta experiencia. Si hoy somos unas personas de pequeña o de gran fe. Notemos especialmente los contrastes en la escena de hoy. Terror en los discípulos que contrasta con la compostura de Jesús que está durmiendo. Está el caos de la tormenta y está la total calma. Jesús demostró una total confianza en la protección de Dios. Ha habido ocasiones en las que en nuestra propia vida, cuando invocamos la ayuda del Señor y Él restablece la paz y la calma en nuestras turbulencias, mantengamos presente el pasaje de hoy. Llevémoslo en la mente y en el corazón siempre que sea posible. Siempre pasaremos por momentos buenos, por momentos muy malos también. Pero el Señor siempre estará ahí para ayudarnos, para seguir adelante. Y ante las personas y cualquier circunstancia, debemos reconocer y agradecer al Señor porque siempre está disponible para escuchar. Sálvanos, Señor, que nos inundamos. Hoy dedicaré en medio de mis ocupaciones habituales 10 minutos para hablar con Cristo, pidiéndole el regalo de confiar más en Él. Amado Señor Jesús, desde ya quiero vivir viendo más allá de lo que veo. Sé que dificultades siempre he de tener y que me enfrentaré con tormentas y con baches en el camino, pero tú vas a mi lado. Ojalá no te despierte con mis quejas inútiles. Inútiles porque tú sabes lo que me sucede y tú te propones arreglarlo. Sabes a dónde me dirijo y el fin. Y eso, desde que moriste por mí, lo sabes. Por supuesto, dame la fe necesaria y la voluntad para resistir en el barco, aunque este se tambalee de aquí a allá. Amado Señor Jesús, no quiero preocuparme excesivamente por el futuro, pues aún no existe. Más bien quiero encontrar en ti la serenidad, el equilibrio entre lo que puedo hacer por mí solo y lo que ya corresponde a tu amor.
Yo creo, Señor, pero crea en mí más firmeza y dame más fe.